Ya llevamos todo un mes hablando de cómo introducirse en el jazz, pero aún no hemos hablado de un tema esencial, el ritmo. De hecho, debería haber sido uno de los primeros videos. Y es que, si bien no es complejo, es una parte esencial del lenguaje, esta corchea swing tan marcadita. Hoy veremos cómo entender esta corchea swing, qué tiene que ver con el tresillo, cómo funcionan las síncopas y te vamos a dar dos ejercicios bastante interesantes para internalizarlo. Estás en el canal de creciente.net donde todas las semanas entregamos herramientas para que compositores y compositoras puedan crear más y mejor música. Y ahora estamos abordando la serie de introducción al lenguaje y a la práctica del jazz. Suscríbete, dale a la campanita, revisa la página creciente.net y bueno, vamos a la clase. No. Primero, definamos la corchea swing. Acá tenemos una pequeña frase que suena así. ¿Cierto? Corcheas normales, en donde la negra está dividida por la mitad. Bueno, en el jazz lo que pasa es más bien esto. Pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que si es que te vas como hacia el blues. Tumba, bumba, bumba, bum, dari, pa, ta, ta, ti, tu, 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 ta. Y si piensas en cualquier pieza de jazz, cualquier canción. Bam, dira, parita, ta, ta, ru, tu, ta. No nos encontramos mucho con patitara, ta, ta, tu, tim, pam. Que nos lleva más hacia otro lenguaje. Entonces, esto es lo que llamamos corchea swing. Y podemos decir así, como a grandes rasgos, que es como si fuese un tresillo. En donde esta corchea no va a ser igual, o sea, el grupo de dos corcheas, sino que esta va a ser larga y esta va a ser corta. Como si fuese un tresillo, entonces tenemos que dividir internamente taquiti, 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 taquiti. Como ese 4 cuartos lo dividimos como en 3 grupos de tresillos. Chacata, 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 chacata. Y después dejamos acá un silencio o más bien una negra. Entonces, chaca, ta, tac. Ta tac ta tam pam pa pam pa pam pa pam. Cuando se escribe la indicación swing, o más bien swing fill o corchea swing, nos referimos a que todas las corcheas se tocan de esta manera. O sea, esto, de hecho, el programa lo va a tocar como si fuese una corchea swing, que es esto mismo, ¿cierto? Entonces, en general, casi todo el jazz, así como por defecto, se escribe con corchea swing. Entonces, no van a ser iguales estas dos corcheas, sino que la primera del grupo, la del tiempo fuerte, es más larga y la otra es más cortita. Bien, esta es como que es la negra del tresillo y esta es la corchea del tresillo. Está bueno hacer la aclaración de que no es exactamente así, o sea, como que hay una cosa en la rítmica que por ahí es media indescifrable, media inescribible, igual que con todo el folclore latinoamericano, que no lo podemos escribir al callo. También hay otros tipos de swing, se podría decir que no es un 33% como ahí, sino que es como un 30% o un 40% o un 25%, bueno. Está bien, el ritmo es más fluido de lo que pensamos, pero por ahí va la cosa. Lo importante es generar esta sensación. Ta ti tan ta ran ta tan ta tan ta tan ta tan. Puedes hacer primero negras y primero haces corcheas. Ta ti ra ta 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 ta. Muy poco jazzístico, muy mozartiano, ¿cierto? Ta 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 ta. Después hacemos tresillos. Taquiti, tacata, tacata, un, dos, tres, tresillo, 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 tresillo. Y ahora solo dejamos el primero y el último. Cha, 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 ta, ta, pa, 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 pa. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago una síncopa? Pa, 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 pa. Ahí se empieza a poner difícil. Vamos por partes. Esta frase, por ejemplo, me quedaría patita pa 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 da ni na nu na na na. Si la leo straight, o sea, como con corchea cuadrada, tarirararira, y con swing parirararira. Ah, bueno. Listo. Después, esta otra, este otro compás
piensen, o sea, no, dense cuenta de que esta es la corchea corta, porque esta es la corchea larga. Entonces, patatita, pa, 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 pam, darán. Es casi como un alzar. Y barán, tarariraruram. Entonces completa. Parinanunaninam. Tanananinanunam. Bueno, listo. Ya vamos entendiendo un poquito más. Ahora, esto que está un poquito más complejo lo vamos a hacer solamente rítmico. De hecho, esto debería tener notación rítmica. Así que le voy a poner notación rítmica. Ahí sí. Entonces, esto me queda pa, 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 pa. Ah, bueno, enfoquémonos en estos dos compases. Es lo mismo, solo que aquí yo ligué, o sea, sincopé, y es una síncopa cortita. O sea, estoy la corchea del tresillo sincopando, ¿bien? Pa, 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 pa. Repito, tan, ta, tan. Pam, pam. Para hacer las síncopas es buena idea hacer como un pequeño, digamos, no atacar la nota, pero sí, ah, pam, pam. ¿Bien? No es un ataque, sino que como para entender dónde cae el tiempo. Y después ya lo hacemos, por ejemplo, si hago solo este compás, más, un poco más rápido y más fluido. Pam, 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 pa, pa, pa. Y así. Y después, si tenemos ritmos así, que son síncopas como internas dentro del primer grupo de dos, me quedaría pa, pa. Esto lo podríamos escribir primero, como para simplificar. Pa, 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 pam, ¿cierto? Pam, primero sin ligar. Tan, ta, tan, ta, tan. Y ahora ligando. Tan, tan, ta, tan. Ah, bueno, y ahora pam, pam, ta, tan. Ah, pam, pa, 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 pa. Y esto también podría ser ligado. Pa, 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 pa. Que es justamente lo que está acá. Pa, pa, pa. Entonces, todo esto me queda. Pam, ta, tan. Pam, pam. Pa, pam, pa, pam. Pa, pam, pam. Ah, bien. Si es que te cuesta mucho, anda para atrás un par de minutos y te haces todos los ejercicios de nuevo conmigo. Es la mejor cura para eso. Y a veces también aparecen tresillos, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, no es tan difícil. Te quedaría ta ti ti tan ta tan ta tin tan pa pam pam pam. Pa pi pi pam pa pam pa pam pam ta tan tan tan. Más lento. Tres, cua. Ta ti ti tan ta tan ta tan 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 ta tan. Más lento ahora. Ta ti ti tan ta tan ta tan tan ta tan tan tan. Y un poquito más rápido. Pa ti ti tan ta tan ta tan tan ta tan tan tan. Y si lo leo en el instrumento y trato de contar. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres. Cuá, un, ah. ¿Viste que empieza a agarrar onda? Está bueno. Vamos con el primer ejercicio, que sería patrones rítmicos para hacer acompañamiento. Y después vamos a hacer uno un poquito más melódico. Entonces, acá les dejé unos patrones, bastante tipo. Y la idea es que los usen con acordes. Entonces le podemos poner un acorde a esto, que puede ser un cualquier acorde. Mi bemol 6, ya, algo así. Entonces tenemos. Primero saquemos el patrón. Tam, pam, pam, pam. Bien, porque este está en el tiempo débil. Entonces es la corchea corta, por decirlo así. Ta y pam, pa.
pa, que ese es como el patrón de Charleston, se le llama a veces. Entonces te quedaría... ¿Bien? Y también puedes hacer variaciones intuitivas, por ejemplo... ¿Bien? Bueno, ya no metemos en otra cosa. Entonces, primer patrón. Yo que tú lo pauso un poco y practico. Listo. Igual esto te lo vas a poder encontrar aquí abajo, en la descripción. Segundo patrón. Aquí se pone un poquito más complicado. Un pa, pam, y tan, tan, pa, pa. Esta es cortita porque está en el contratiempo. Pa, pa, cua, ta, ta, ta. ¿Bien? Entonces, pa, 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 pa. Ah, mira, y empieza a sonar súper jazzística la cosa. Tercer patrón. Este te queda pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Bien, en realidad yo lo estoy tocando más así. Pero es una diferencia muy chiquita. Ahí ya tienes tres patrones para jugar con acordes. Y después el otro ejercicio es tener una base que te puedes hacer, te la puedes loopear o puedes tal vez verla en internet. Sencilla. En algo donde te sientas seguro, seguro. O sea, no tiene que ser algo que te desafíe a nivel de alturas. Sino que, por ejemplo, un blues, si te sientes cómodo, cómoda en el blues, dale con eso. Algo diatónico, idealmente, tal vez en donde puedas usar escalas que ya conozcas, como las pentatónicas, o escala mayor, escala menor. Algo que, donde te sientas ahí en tu zona de confort. Y enfocarte únicamente, bueno, tiene que ser con una rítmica swing, no te va a servir una base que no tenga esa rítmica swing. O sea, si tú tratas de contar esos tresillos y no da, es porque no está en swing, ¿ya? Entonces busca alguna base que tenga rítmica swing o grábate algo chiquito con esa ta ti ta 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 que tenga esa sensación. Incluso puedes grabarte algo de los patrones anteriores fácilmente. Y ahí encima te vas a enfocar solamente en el ritmo, ¿ya? O más que todo en el ritmo, en buscar distintas maneras de articular esa colección de notas que uses, esa escala. Elige pocas notas en una zona del mástil donde te sientas ahí en confort y vas a enfocarte en el ritmo. Hagamos un ejemplo. Entonces voy a armar un loop en si bemol mayor. Muy simple. Y ahora voy a empezar primero a explorar qué pasa si hago las frases, el inicio de la frase sin cabeza, o sea, acéfalo. Que me quedaría 3, 4. Patatitatan, patititatarun. Ahora, ¿qué pasa si arranco? O sea, si termino todas mis frases media sincopada, o sea, termino antes. Contrario a eso sería a tierra. Ahí estoy, a tierra. Y si es que voy combinando finales sincopados con finales a tierra,
puedo hacer algunos cruces rítmicos interesantes. Ahí final a tierra y así sucesivamente. Llegamos al final de este video, esta clase, y ahora te toca a ti hacer los ejercicios porque si no, como sabemos, no sirve absolutamente de nada. La idea es explorar para que de a poco vayas incorporando esta manera de sentir el ritmo, ¿bien? Es una cosa muy de cuerpo, tienes que pasarlo por el cuerpo, si no, no sirve, es experiencia. Y te va a tomar un tiempo, no te va a salir de una, pero todo en música es así. Recuerda que lo más importante en ese sentido es traer esto a tu propia música y por ende es importante tener una planificación, tener paciencia y hacer los pequeños pasos de cada día. En música no hay grandes saltos, son pequeños pasos diarios. Nos vemos en la sesión en vivo que cierra este fin de mes, donde vamos a hablar del blues, que es básicamente el origen de todo lo que hemos hablado este mes sobre el jazz. Así que atento, atenta, el viernes 30. Nos vemos en vivo. Buenas músicas.